¿cómo están? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y pues vean nada más dónde estamos. Estamos en un lugar que también nos llena mucho de orgullo, de emoción. Y la verdad es que estar aquí, se siente una paz increíble. Está muy pacífico esto. Como pudieron ver en el título del video del día de hoy, estamos en Cristo Rey. La verdad es un lugar que está muy cerquita de la ciudad donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos en León y esta ciudad está pegadita, que aquí es Silao. Y la verdad es un lugar que muchísima gente quiere venir a conocer. Muchísimas personas que son católicas vienen cuando vienen a Guanajuato. Así que si ustedes visitan la ciudad de Guanajuato, esto queda entre León y Guanajuato. O sea, está León, Silao y luego Guanajuato. Y está aquí en el Cerro del Cubilete, el que menciona José Alfredo Jiménez en sus canciones. En este cerro está este Cristo Rey. Chavos, aquí, igual que en San Juan de los Lagos, se celebran miles y miles y miles, así, ¿no? Bueno, muchas peregrinaciones, la gente viene a pedir aquí muchas cosas, viene a hacer como que sus ofrendas. A lo largo de todo el camino ustedes pueden ver a gente dando cobijas, dando ropa, dando todas esas cosas. La verdad es que si ustedes tienen oportunidad y quieren hacer algo así, este es un muy buen lugar para que ustedes puedan hacer eso. Primero que nada, les queremos hacer algunas recomendaciones si ustedes quieren venir. Es un lugar en lo alto, así que aunque haga calor, por ejemplo, pues yo traigo a mi bebé de 8 meses, pero aunque es época de calor, está haciendo como de repente medio frillecito. Bueno, aparte de que ha estado medio nublado, ahorita está el sol, pero de repente se nubla y empieza el airecito como frío. Entonces tráiganse de todas maneras una cobijita para no errarle, preferible traerla ahí cargando y no que estén aquí así. Sí, como lo que pasa es que el aire aquí llega así de los ventarrones dan. Y pues de todas maneras, aparte de traerse como que la cobijita o así algo para taparlo, tráiganse una sombrilla. Sí, yo ahorita la traía con Matías, pero me la quité para que mi baby pudiera grabar. Pero sí, porque también, o sea, aquí estamos así como que a la intemperie en lo alto de una montaña. Entonces, pues sí, el sol sí cala bastante. Vénganse también con ropa cómoda, porque aquí pues dejan el coche como en la parte de abajo y hay que subir caminando y todo. Entonces no se vengan en tacones, no se vengan en zapato incómodo. Hay que traer, yo traigo tenis, Matías no trae nada porque no camina. Mi baby también trae zapatito así cómodo, así que vénganse cómodos. Chavos, otra recomendación. Miles de botellas de agua y bloqueador. La verdad es que van a caminar un poquito, van a estar un poquito en el sol y eso también pues cansa mucho. Entonces bloqueador y agua. Aunque aquí también hay miles de establecimientos, no van a sufrir por eso. Si a ustedes se les olvida o algo, pueden traer su agua. ¿No quieren cargar? Aquí hay una cafetería así luego en a un ladito del templo. En la parte de abajo hay personas que venden así como en la banqueta y venden así que aguas, que fruta, que los recuerditos, sí, y eso. Pero y todavía más abajo venden, hay fondas y todo eso. Así que, pero ya eso ya se los mostraremos más adelante. Primero vamos a entrar aquí a Cristo Rey. Chavos, cuando ustedes llegan hasta el final, vean, aquí esta parte es estacionamiento. Ahorita no dejan estacionar porque va a haber un evento de niños, nos estaba diciendo el señor, el del chalequito naranja, nos dijo el señor, es el encargado del estacionamiento, pero normalmente sí se pueden estacionar acá. Para que ustedes puedan agarrar un lugar aquí, deben de llegar temprano, porque de repente se llena. Les puede tocar suerte de que no se llene, pero por lo general está lleno siempre aquí porque pues toda la gente viene. Vean, llegan de acá. Todo ese, el camino para llegar hasta aquí arriba es como un círculo alrededor de una montaña. Entonces uno va subiendo así y llega hasta este punto. Este punto es el final. Entonces una entrada es por aquí y otra entrada es por el otro lado. Vean, nosotros estamos a espaldas del Cristo Rey y el frente pues es la otra entrada. Como pueden ver, ahí hay un estacionamiento de autobuses. Hacia este lado hay muchas excursiones, muchas personas. Por lo general vienen los fines de semana. Entonces ustedes no quieren encontrar mucha aglomeración, les recomendamos venir igual entre semana como siempre. Pero si por esa misma razón no pueden venir, nosotros el día de hoy pues es un sábado, pues no vemos a tanta gente, entonces sí es viable de todas formas. Chavos, pues esta es una capilla, vean, bueno, no puedo hablar tan fuerte. Esta es una capilla, es por donde estábamos. Esta es la espalda de donde está el Cristo Rey. Está aquí arriba, entonces está de este lado. Aquí es una capilla y al igual como cuando fuimos a San Juan de los Lagos, se siente así como, no sé, como una paz muy chida. Aquí igual toda la gente, vean, viene a dejar sus fotos, les pide por alguien, por algo. Antes de que esto está muy chido. Y pues listo, chavos, vean, allá donde viene la babies es allá donde estaba el estacionamiento de aquel lado. Suben un poquito más y encuentran el atrio. La verdad es que ver este Cristo ahí es imponente. Si en cámara ustedes lo ven así como, wow, está bien, bien chido. Vivirlo en carne propia también está increíble.
Chavos, también lo chido de aquí, vean nada más. Es esta vista impresionante. La verdad es que esta vista deja perplejo. O sea, esto es algo para admirarse tranquilamente, con un café. Wow. Chavos, como pueden ver, alrededor de la capilla ustedes encontrarán varios como cuadros en los que viene mucha información acerca del Cristo Rey. Viene como la historia, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo y todo eso. Entonces, si ustedes quieren conocer, aparte de conocerlo aquí en vivo, conocer un poco de su historia, pues los invitamos a que lean esos cuadros o que le den más o menos un vistazo ahí a esos cuadros, que la verdad su historia está muy padre. Este Cristo Rey es el más grande del mundo construido de bronce, porque hay muchos que son construidos como de concreto. De hecho, el Cristo Redentor pues es más grande que este, que él mide como 30 metros, este mide 20, pero este es el más grande construido de bronce. Alrededor de todo el mundo, ahí en Portugal, en Polonia, de hecho en Coahuila hay unos, pero todos son hechos de concreto, este es el único hecho de bronce. Entonces ese es un dato que llévenselo a su casa y presúmalo. Ana. Información que cura. Chavos, vean, así es como se ve desde una toma aérea. Era lo que les decía, que es como un círculo y alrededor del círculo va uno subiendo y llega hasta la cúpula. Aunque geográficamente no es exactamente el centro de la República, es considerado así por encontrarse en el centro del país. Algo muy peculiar que tiene este lugar y que desde este punto tal vez ustedes no lo van a poder notar, es que este lugar tiene una forma de corazón. A lo mejor si lo vieran desde el cielo pudieran notar que está todo lo que está alrededor del templo forma como un corazón. Entonces la verdad eso se ve muy bonito. Sí, vean, eso negrito que se ve ahí es como un corazón para acá y lo del otro lado es como el corazón para allá y en el centro se ve Cristo. Chavos, otro dato importante es de que si ustedes vienen en domingo o en lunes o sábado, todos los días hay misas. Estos son los horarios por si ustedes quieren como que programarse. Las misas son allá, como se está escuchando ahorita. Se celebran ahí, desde ahí se alcanza a ver el padre. Se celebran aquí y la verdad es que hay confesiones también en las misas y todos los días por las tardes. Y otra cosa muy importante, si ustedes quieren venir como que a la fiesta grande de este Cristo, la fiesta importante o la principal es el tercer domingo de noviembre. Entonces supongo que ese día hay muchísima gente y se ha de poner muy muy padre. Sí, es como que una fecha ideal para venir aquí, aunque ya hace mil de frío. Entonces, sí, para esa fecha sí. Si fecha, ahorita hace medio frío y estamos en primavera, sí. Para esa época ya está haciendo friecillo. Chavos, otro dato también importante es de que, por ejemplo, gente se viene corriendo desde la base, que es, empieza en la carretera hasta acá arriba, o incluso en bicicleta, vean. Eso estaría chido, venirse en bicicleta. Será como que una experiencia única. Y si ustedes lo pueden hacer, pues ahí, digamos, yo lo hice en bicicleta. Chavos, si vean, esa es la otra cosa que les decía. Aquí constantemente hay peregrinaciones. En este caso vemos que es una de niños. Todos son monaguillos. Se vienen caminando desde abajo, que sí está bien pesado. Se vienen caminando desde abajo y llegan hasta acá, hasta la cúpula, vean. Por lo que me pude enterar, todos estos niños vienen como de León, de Silao, de Guanajuato. Y vienen como que ofreciendo esta caminata para el Cristo. Chavos, y pues la pregunta más preguntada, ¿cómo llegan aquí? Hay muchas formas de llegar aquí. La primera es llegar desde León. Si ustedes van desde León, hay que tomar un camión a Silao y luego de Silao aquí a la montaña, que son estos que llegan acá. Si ustedes llegan desde, si llegan a Guanajuato, también de la central de Guanajuato salen camiones hacia acá. Aproximadamente cuesta 25 pesos llegar hasta acá en camión. Pero también hay la opción de Uber, la pueden tomar en Guanajuato o en León. El Uber de Guanajuato, del centro de Guanajuato hasta acá, cuesta 283 pesos aproximadamente. Y de León hacia acá cuesta 484 pesos. Es un servicio más cómodo, pero pues obviamente mucho más caro. Entonces ahí ya ustedes lo consideran. Y pues la otra opción y más cómoda, pues obviamente venirse en su coche. ¿Cómo llegan aquí? Bien fácil. Por ejemplo, si están en el aeropuerto, sigan todo derecho y vayan como si fueran a Guanajuato. Después de ahí ya siguen todos los señalamientos. Son aproximadamente del aeropuerto para acá unos 15-20 minutos. Llegan a un punto donde está un balneario, de ahí dan vuelta a la izquierda y ya siguen todos los señalamientos que dice Cerro del Cubilete. Llegan hasta acá, siguen el camino empedrado y ya son como los 15 minutos. Y pues de estacionamiento, como ya les había dicho, si no llegan hasta allá arriba, pueden dejarlo aquí en este lugar y es totalmente sin costo. Allá arriba también es sin costo, nada más es como una pequeña propina para los señores que ahí cuidan. Eso es voluntario. Chavos, y a lo largo del camino cuando vamos bajando van encontrando este tipo de puestos donde venden así como recuerditos, dulces, un montón de dulces como típicos. Vean, también venden así como ropa o algo por si se les olvidó su ropa. Ah, no, ¿verdad? Chavos, y luego bajando, ya cuando empieza la curvita de aquí abajo, encontramos todos estos lugares
que son como unas fonditas. Venden así como guisados y esas cosas. Son como tipo buffet. No sé si recuerden o alguien vio ese video que hicimos hace tiempo de Guanajuato. Venimos a desayunar aquí a un lugar que está muy, muy rico. Así que el día de hoy vamos a regresar ahí, a ese lugar que ven ahí, con Doña José. Chavos, sí, pues sí, llegamos aquí con Doña José. La verdad es que es uno de los mejores lugares que hemos comido en un montonal de tiempo. Si ustedes vienen aquí al Cubilete, vengan aquí, chavos. Está luego, luego bajando. ¿Cómo lo identifican aquí? Para venir con Doña José. De arriba para abajo es la última, de los de leña. De abajo para arriba es la primera. Ah, y de ya. Aquí empiezan los de leña y aquí terminan los de leña. Pero si alguien viene preguntando a Doña José, ¿sí le dicen dónde está? Sí. Sí, ah, entonces sí. Aquí vengan con Doña José. Con la de la leña, nomás dicen allá con la de la leña. Doña José, la de la leña. Aquí empieza con de leña, es que para abajo ya es de gas. Sí, y vean nada más lo que podemos encontrar aquí, chavos. Desayunar aquí todos los días, no, pero sí, imagínate no. Cómo estuviéramos así, bajaríamos rodando. Bueno, yo no, yo soy súper esbelto, pero o sea, agarraría poquito cuerpo nomás y ya. Chavos, de verdad que aquí, wow, es, no sé, es algo épico venir para aquí. Tardamos casi un año en regresar aquí y de verdad que yo dije, es que vamos a Cristo Rey, pero por Doña José. Así casi, casi literal por eso. De verdad que aquí está bien, bien barato. ¿Cuánto cuesta aquí el platillo? 60 y se sirve de todas las cazuelas hasta que se llene con todas sus tortillas. Las veces que guste servirse. Las veces que gusten, tortillitas hechas a mano, al momento. Tienen aguas también, café de olla. O sea, todo está increíblemente rico. Si no les gusta, no pagan. Ese es el eslogan, ¿eh? Fíjese que como que no me gustó. No, así de, y todos los cinco platos que se echó. Sí, bueno, es que quería confirmar si ahora sí me gustaba. La verdad que guau, chavos. Este lugar es el mejor para que ustedes coman aquí si vienen a Cristo Rey. Es increíblemente excelso. Se los puedo decir que es uno de los mejores lugares de toda mi vida. No sé, o sea, está bien, bien rico. Este y pocos. ¿Y de qué hora están aquí? Mira, aquí llegamos a las como a las 7 de la mañana. Empezamos a cocinar. Ya para las 9 ya empieza a ver los primeros guisaditos. Luego 8, pues, más tarde. ¿De 7 de la mañana a 7 de la noche? Sí. Empezamos a la cupa como a las 6:40, 6 por ahí más o menos. Entonces, esto está hecho al día, chavos. No es de ayer, no es de ningún otro día. Aquí es pura comidita del día. Y pues sí, chavos, así es como hemos terminado este video. La verdad es que siempre venir aquí, chavos, se los juro que es algo increíblemente para el estómago y para caminar, para cansarse, para conocer un poquito de Guanajuato, del Cerro del Cubilete, el tan famoso Cerro del Cubilete que dice don José Alfredo Jiménez. Es un honor, la neta, para nosotros ser de aquí de Guanajuato y tener esto tan cerca. Chavos, y ya bajando de aquí del Cristo Rey, ya que pasamos todos los locales de comida, hay un momento que se hace como una Y, que es esta parte que está aquí. Si siguen hacia su izquierda, hacia este lado de acá, hacia acá, se van a ir hacia Guanajuato, y si se van hacia acá, se van a Silao. Para regresarnos nosotros a León, nos vamos a ir por este camino. Chavos, y pues esperemos que les haya gustado mucho y servido este video. Si alguno de ustedes quiere venir aquí al Cristo Rey, invítenos, por favor, por el amor de Dios. Nosotros estamos disponibles siempre. La verdad es que nos encanta venir a este lugar, sobre todo porque sabemos que al final vamos a llegar con Doña José. Ah, eso está muy chido. Entonces esperemos que les haya gustado y servido mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias. Y a la bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.